biografías. Un niñato nacido en Los Ángeles, más rubio que el sol mismo, quiso ser actor. Y no le costó mucho porque ya a los 10 años estaba actuando en la tele. Poco a poco logró convertirse en uno de los mejores actores del mundo que en su tiempo libre salva el planeta. En este simpático video vamos a conocer su historia y a... Amigo, qué fachero que era Leo DiCaprio a los a su adolescencia, amigo. Tipo en Titanic, ahí todo el peinado ese resarpado. Es muy, en el sentido muy de la época, amigo. Tipo, y se vestía muy de la época, boludo. Y era literalmente el best. Responder la gran pregunta, ¿cuál es su mejor actuación? Por eso hoy, en biografías así nomás. Leo DiCaprio es el mejor actor. Leo DiCaprio se ríe a los gritos. Leo... Qué locura que no pudo ganar un Oscar este chabón hasta hace poco, boludo. Era literalmente un meme que no ganara un Oscar. DiCaprio, como él no hay... Con las películas que hizo, no ganó un puto Oscar, amigo. A ver, Leonardo William DiCaprio nació el 11 de noviembre de 1974 en Los Ángeles. Parece que se llama Leonardo porque la madre lo sintió patear en la panza por primera vez mientras miraba un cuadro de Leonardo da Vinci. Hincha. Porque cuando estaba jugando Argentina-Messi metió un gol. Que hable. Y se apellida DiCaprio porque, bueno, es el apellido del padre. La cosa es que el joven, blanco, rubio y tan lindo Leonardo DiCaprio estaba entre estudiar para ser biólogo marino o actor. Pero para aprovechar lo que la naturaleza le dio y a los padres que lo apoyaban y a su buena situación económica, se inclinó por la actuación. The first thing I can think of is saying I want to be an actor to my parents. And if I hadn't lived in Los Angeles and been in such close proximity to sort of the mecca of movie making. If I didn't have parents that said, okay, we'll drive you to auditions, we didn't have the economic means to, you know, move camp from Idaho to Los Angeles because some snotty 10-year-old kid says, I want to be an actor. Claro, es eso una banda de gente le pasa, boludo, que tipo quieren ser actores y cosas así y no terminan haciendo nada de eso porque como que su situación económica y cosas así no se pueden hacer esas cosas. Son privilegios, claro. We did it after school. I got to go on auditions, but it was always, and I've said this before, it felt like an elite group of people and it felt like I would never belong to them. Como es el estereotipo de niño rubio menemista, no le costó nada conseguir papeles y de muy chico arrancó haciendo publicidades. Look, new craft free singles, fat free. Amigo, hey, ay, tengo que hacer tipo a algún sponsor de mi canal que clave, flashear tipo full publicidad así de las viejas que mostraban bien, bien de cerca la marca y cosas así, que era obvio que era una publicidad, viste que ahora como que son más discretos, no te clavan así, pero esto era buenardo, tipo era un cago de risa. For daddy. They're for daddy. Throwing the yum is the fun that never blows out. Big mouth busting bubble yum. Macaruna, kimitachi. Wow, mirá la publicidad que te hacía Leonardo DiCaprio, boludo. No. Y también al toque, en 1989, consiguió un personaje en la serie The New Lassie, que era una continuación de la serie original de Lassie. En esta serie también... Amigo, el personaje principal de la primera serie que actuó Leonardo DiCaprio era un perro, no lo puedo creer. Actuó Dee Wallace, conocidísima actriz por ser la mamá en ET, la mamá en Cujo y la mamá en Critters. Y hablando de Critters, en 1991 DiCaprio hace su debut cinematográfico en Critters, en la 3. ¡No, Leonardo, no lo hagas! Así, DiCaprio se suma a la lista de actores que hacen su debut en películas de terror pero después sienten vergüenzas, como Johnny Depp con Freddy, o Kevin Bacon con Viernes 13, o Jennifer Aniston con Leprechaun. I'm a leprechaun, my dear. Critter 3. Y yo creo que las películas de miedo antiguas daban un poco de vergüenza, podría ser. Fue directo a video y en ese momento pasó sin pena ni gloria. Pero hizo que en 1992 lo llamaran para la séptima temporada de la serie Growing Pains. No. La idea era atraer público femenino seducido por la belleza del jovencito. Pero eso no pasó. El rating no subió y DiCaprio, así como vino, se fue. Ese mismo año, Capo, no sos lo suficientemente lindo, no atraes a las féminas para que vean el programa porque es una poronga y entonces tenemos que meter gente linda para que gente vea el programa, así que te vas. En 1992 se estaba preproduciendo la película This Boy's Life, protagonizada por Robert De Niro. Y
Here I am, you lucky people. Él era el encargado de elegir al joven actor que iba a interpretar a su hijastro, y entre los 400 niñatos postulantes lo eligió al mismísimo Leonardo DiCaprio. So I'm here tonight to pay my respect to you, Bob. And I want to thank you for taking a chance on me. For giving me the opportunity to work alongside you and observe the underlying... No, amigo, ¿te imaginás ser un actor tipo y terminás como haciendo que otro chaboncito que, o sea, conocés de muy chico termine siendo un actor repicado, amigo? Te sentirías como re orgulloso mal, boludo. ...that make you the consummate actor of our time. Esta película posicionó a DiCaprio como la gran revelación de la década e hizo que entrara a Hollywood a las patadas y se ganara sus primeros premios en el cine. Y en este punto, con casi 20 años, es ¡no, DiCaprio drogadito! Empieza su segunda etapa como actor. No, DiCaprio débil. La revelación de Leo DiCaprio, el inmediatamente papu. Después de This Boy's Life, coprotagonizó con Johnny Depp What's Eating Gilbert Grape, haciendo un personaje bastante complejo. 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acá recibe su primera nominación al Oscar y también su primera derrota en los Oscars porque le ganó Tommy Lee Jones por El Fugitivo. The Oscar goes to Tommy Lee Jones in The Fugitive. Repicado, amigo. Imagínate, tipo, full actores re piola y vos ahí todo pendejo a los no sé cuánta edad tenía el chabón ya estar ahí, ¿me entendés? Por El Fugitivo. The Oscar goes to Tommy Lee Jones in The Fugitive. Fuck you. De todas formas, esto hizo que DiCaprio deje. Se drogue, se empieza a dar con la pepa. De ser una revelación para 20 años, ¿o qué? Ser un actor serio, aunque su belleza seguía siendo el motivo principal por lo que lo contrataban. En 1995 actúa en Rápido. Ok, si DiCaprio empezó a ser muy fachero a los 24, yo todavía tengo tiempo, ¿ok? Portal de Sam Raimi. Y actúa en esta película gracias a Sharon Stone, porque los productores no estaban muy convencidos con DiCaprio, pero Sharon Stone sí. Entonces el salario de Leonardo salió del propio bolsillo de Sharon Stone. Do you even see me? I was so damn fast. Y protagonizó Diario de un Rebelde junto a su amigo Mark Wahlberg. Amigo, las pelotas, porque se llevaban como la mierda. Porque como tenían perfiles parecidos, chicos lindos que actúan bien, competían bastante. Y esto teniendo en cuenta que también existía Brad Pitt. Pero él a esta altura ya estaba mucho más consagrado. Ya había hecho entrevistas con un vampiro, Seven y 12 monos. Igual, esta no es la biografía de Brad Pitt. Quizás algún día lo sea. Después... Brad Pitt, amigo, Brad Pitt también tiene altas películas. Exacto. Boludo, si no vieron la película de Tarantino donde actúa Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, véanla, que es un cago de risa. Raven's Room, donde Robert De Niro, productor de esta película, lo volvió a elegir. Here I am, you lucky people. Esta vez compartió pantalla con nada más ni nada menos ni nada más que Meryl Streep y Diane Keaton. Y ese mismo año fue convocado por Baz Luhrmann para hacer de Romeo en Romeo y Julieta. Y con estas películas Leonardo DiCaprio se empezaba a encasillar en un tipo de personaje. Chicos rebeldes, pero sensibles. Y a pesar de que lo contrataban porque era lindo, nadie podía negar que DiCaprio cuando actuaba lo daba todo. Actúa muy bien, boludo. Actúa bastante bien el chabón. Es una locura cuando un actor te hace sentir así como literalmente su estado de emoción, boludo. Que te sentís pena, que tipo... cosas así. Leonardo DiCaprio para mí siempre fue uno de ellos que me hizo sentirme muy en su personaje. En 1997 tuvo la oportunidad de demostrar su potencial en una gran, pero gran película como es Boogie Nights de Paul Thomas Anderson, pero rechazó el papel por otro completamente diferente. Dato de vital importancia, el papel que rechazó DiCaprio en Boogie Nights se lo dieron a Mal Wahlberg, así que la pica entre ellos seguía. Igual, se vuelven a encontrar en Los Infiltrados y parece que está todo bien, no pasa nada. Pero acá la pregunta es, ¿cuál es la película que DiCaprio eligió antes que Boogie Nights? La mismísima Titanic. Jack Dawson. Decí que no eligió la otra. Rose DeWitt, big hitter. Have to get you to write that one down. Aquí interpretaba a un jovencito no tan rebelde como antes, pero sí muy sensible. Con Titanic la fama de DiCaprio se dispara al carajo. Todos y todas se enamoraron de DiCaprio. Salió en todas las revistas, en todas las entrevistas y así comenzó la DiCaprio manía.
Qué ganas de ver el Titanic de nuevo, amigo. Me dio muchas ganas de ver Titanic de nuevo. Amigo, es como re clásica esa película. Era como ir a la tele un domingo a la tarde y que estén pasando el Titanic y te quedabas viendo toda la película. Uno tiraba la derecha, pero se murió después de la película. No entendía, no casaba una. Hizo más y más publicidades, sobre todo en Japón, que se convirtió en la cara de Orico Card. Orico Card, ok. ¿Sabes lo que pagan esa publicidad en Japón? Mirá que yo te lo digo por experiencia. Las aplicaciones acá ya de por sí de la Play Store japonesa te bajan una pasta, chaval. Orico Card, ok. Imagínate la publicidad, hermano. Orico Card, ok. Rico Card, okay. Bueno, basta. Millonario, lindo y famoso, todo parecía perfecto en la vida de Leonardo DiCaprio. Pero, el mundo seguía sin respetarlo como actor. Seguía siendo el cari lindo de Hollywood. De hecho, Titanic tuvo como 11 nominaciones a los Oscars y ninguna fue para él. Un desastre. Para esta altura nadie quería contratarlo para grandes proyectos porque era el tipo lindo de Titanic. Igual hizo algunas películas como El Hombre de la Máscara de Hierro, Celebrity y La Playa. Siempre manteniendo su personaje La Playa, esa la vi. Siempre manteniendo aún más su estilo intenso de actuación. Pero aunque él le ponía todo, las películas no tuvieron un gran éxito y parecía que la carrera de Leonardo DiCaprio se desplomaba. Pero en el 2002 conoce al verdadero amor de su vida, quien lo acompañará en esta nueva etapa, Martin Scorsese. La consagración de Leo DiCaprio. Y digo amor de su vida porque DiCaprio nunca tuvo una pareja estable, ¿no? Como diría mi tía Marta, es un tiro al aire. Salió con muchas modelos que eran varios años más chicas que él. Once upon a time in Hollywood, nearly 3 hours long, Leonardo DiCaprio attended the premiere and by the end, his date was too old for him. So... Y ama tanto a las chicas jóvenes como al planeta mismo, porque siempre está haciendo campañas para concientizar sobre el calentamiento global, hasta tiene paneles solares en la casa, y hasta usa un auto híbrido, y hasta fuma cigarrillos electrónicos. Pero bueno. Guau, amigo, full concientizador el Leonardo DiCaprio. Vida privada, no chupa un huevo. Ah, pará, una cosa más. Lo conoce a Guillermo Coppola. Tuvimos 48 horas... encerrados con DiCaprio. Ahora sí, volviendo al cine. Por esa fecha, la carrera de Leonardo DiCaprio pudo haber tomado un rumbo diferente porque fue convocado por George Lucas para hacer de Anakin Skywalker en Star Wars Episodio 2. Pero DiCaprio rechazó la oferta. No, thank you, Aunt Bessie, not right now. Así como también... Igual, me imagino todo el quilombo que se hubiera armado porque el chabón era... Tipo, salía en la película de Star Wars. Rechazó el papel de Robin en Batman y Robin. También, el quilombo que se hubiera armado por eso. De Joel Schumacher... No, thank you. ¿Qué onda la película de Batman que actúa el chabón este de Crepúsculo? ¿Ya salió? Aún no, ok. Y así como también rechazó de hacer Spider-Man de Sam Raimi. No, thank you, Aunt Bessie, not right now. DiCaprio ya no quería hacer ese tipo de Leonardo DiCaprio Batman. Consagración. Y para lograr esa consagración hubo tres cosas que fueron fundamentales. La primera, en 2004 fundó su propia productora, Appian Way Production, para financiar las películas que él quisiera hacer y no tener que agarrar cualquier papel. La segunda, conseguir un coach de actuación. Muy piola eso, DiCaprio, boludo. A partir del Aviador tiene un coach de actuación. I have to say I'm impressed because most people, you know, don't get an Oscar nomination and have like many hit films behind them and then choose to go see an acting coach. I think everyone can always, you know, brush up on their technique. It is, you know, what we do is takes a lot of research. If you really want to inhabit a role, it takes a lot of work and training, and I think it's incredibly important to constantly, no matter what, how successful you are. Es verdad eso. Larry Moss, es verdad. Que lo acompañó en todas sus películas y también fue coach de Hilary Swank en Boys Don't Cry y Million Dollar Baby. Y también fue coach de Michael Clarke Duncan en La Milla Verde. Y la tercera cosa fue conocer a Martin Scorsese. Es curioso que el fetiche de Scorsese era Robert De Niro y después lo cambió por Leo DiCaprio, siendo Leo DiCaprio descubierto por el mismísimo De Niro y siendo De Niro quien se lo presentó a Scorsese. Alto quilombo. De Niro told me, by the way, I'm working with this young kid. He's really good. You should work with him sometime. His name is DiCaprio. What about me? Antes de Scorsese, DiCaprio trabajó con otro gran director hollywoodense, Steven Spielberg, haciendo Atrápame si puedes, el papel más distinto una hasta peli el momento. Si bien era un
¡Qué buena peli esa! ¡Dios! No me acordaba de esa peli. Rebelde sensible, él lo llevó para otro lado, teniendo en cuenta que el personaje en sí actúa mucho. Frank puede ser seductor, puede ser gracioso, puede ser psicópata, puede ser lastimero. DiCaprio no solo pudo demostrar todos sus recursos actorales, sino que también demostró que puede interpretar a un personaje desde muy muy joven hasta su decadencia. Como en El Aviador, como en J. Edgar, como en El Lobo de Wall Street. Buah, cuestión que la relación... Uy, qué buena película El Lobo de Wall Street, amigo. Se les vino al pelo a los dos. Yo me acuerdo que tenía, un día le dije, no, amigo, tengo que ver esta película. Me empezó a doler la cabeza a los 30 minutos de ver la película y me tomé una pastilla y con todo el dolor de cabeza que tenía, fiebre, todo, la seguí viendo porque estaba reenganchado, amigo. No podía dejar de verla. Scorsese literalmente era uno de los directores más prestigiosos de la época. Para esa altura ya había hecho Taxi Driver, Toro Salvaje, Buenos Muchachos. A todas siempre les iba mal en taquilla. Necesitaba ser más popular. Y por otro lado, DiCaprio era súper popular y necesitaba ser más prestigioso. Scorsese quería ser Pandilla de Nueva York, pero nadie se la quería financiar hasta que entró al proyecto Leo DiCaprio, y a partir de acá hicieron varias películas. Shutter Island, amigo, qué buena película, Shutter Island. No. Casi todas producidas por la... El aviador no la vi, boludo. DiCaprio. Y acá se disparó el prestigio de Leonardo DiCaprio porque pudo interpretar todo tipo de personajes, siendo siempre la intensidad el rasgo más característico de su actuación. ¡A la mierda, amigo! Te impone una banda el chabón. En esta etapa es donde Leo DiCaprio consiguió más nominaciones a premios, aunque al mundo solo le importaba uno solo, el Oscar. Bueno, El Aviador fue nominado, pero lo perdió porque ganó Jamie Foxx por... Me voy a anotar El Aviador para verla, boludo, que no puede ser que no la haya visto y tuvo una nominación y todo. El Aviador. Hey, después lo nominaron por Diamante de Sangre, pero lo perdió porque ganó Forest Whitaker por El Último Rey de Escocia. Y después lo nominaron por El Lobo de Wall Street, pero perdió porque ganó Matthew McConaughey por Dallas Buyers Club. Tongo eso, medio tongo. El Lobo de Wall Street, amigo, tipo, actuó demasiado bien. Tipo, yo me recomí la peli en El Lobo de Wall Street, amigo. Era como, no hay chance que no haya ganado ahí, boludo. Injusta, injustísima derrota esta última, porque lo que hace... ¡Bien! ¡Bien! DiCaprio en esta película es indescriptible. Amigo, no es que soy cineasta, boludo. Ustedes denme tiempo nomás, denme tiempo. Dible. Ya en cualquier momento empiezo a hacer un canal de crítica de cine, boludo. I wanna be with the fucking Oompa Loompas like this. Interpreta a Jordan Belfort, el estafador de Wall Street, desde sus inicios hasta su final, y pasa por todos los estados. Y la escena cuando está drogado es impresionante. Lo que hace en El Lobo de Wall Street es, para mí, la mejor actuación de toda su carrera. Pero los viejos chotos de la academia no opinaron lo mismo, así que con esta cuarta derrota el mundo se puso de acuerdo con que DiCaprio merecía ganar un Oscar, y el mundo fue empapelado por memes. Igual a DiCaprio le chupaba bien los dos huevos, porque estaba haciendo películas con los mejores directores del mundo, porque además de Scorsese, Spielberg, Woody Allen, Danny Boyle, Clint Eastwood, Ridley Scott y Sam Raimi, trabajó con Nolan en Inception. Y si se preguntan Inception, ¿qué opina DiCaprio del final, amigo, de Inception? Bueno, opina esto. I got back to reality. Inception, qué buena película, amigo. Me acordé, me empezó a dar flashbacks. Qué buena película esa, amigo. Qué película para flashearla a una banda esa. That one, yeah. Really? Did you ever... Of course, that was set up from the beginning that Christopher, I don't want to give anything away, but it's supposed to be ambiguous, you know, you're supposed to extract what you want from that ending. But as an optimist, do you think he gets home? That was my choice. Yeah. Después también trabajó con Sam Mendes en Revolutionary Road, donde se volvió a reunir con su compañera de amiga Kate Winslet, y después con Tarantino en Django Desencadenado. O sea, el tipo trabajó con todos, con los grandes directores de Hollywood. Y además estaba muy en una produciendo documentales como La Hora 11, que trata de cómo hacemos mierda el planeta, Conspiracy, que trata de cómo hacemos mierda el planeta, Before the Flood, que trata de cómo hacemos mierda el planeta, El Juego de Marfil, que habla del tráfico de marfil, Virunga, que trata de sobre la conservación de parques, y Ice on Fire, que trata de cómo hacemos mierda al planeta. Pero entre documentales... Full metido en esa el chaval. Entre documental se juntó con Iñárritu para hacer The Revenant. El otro día iba a arrancar a ver esta película y no la terminamos viendo, boludo. Según el mismísimo DiCaprio, la película más difícil de hacer porque tuvo...
Amigo, tipo, eran... O sea, encima cómo arranca la película ya es una escena muy buena, que es como pasa todo sin cortes, amigo. Es una locura eso. Un montón de cosas, como dormir adentro de cadáveres de animales, aprender a disparar con un boquete, hacer fuego, hablar dos idiomas nativos americanos y aplicar técnicas de curación. Además, se tuvo que comer un hígado de bisonte crudo y meterse en agua fría. Por suerte, todo este esfuerzo valió la pena porque al año siguiente finalmente se le dio, ganándole a Bryan Cranston por Trumbo, a Matt Damon por The Martian y a Michael Fassbender por Steve Jobs. Leo se llevó. La película de Steve Jobs es buenarda. El Oscar a mejor actor. Igual con todo lo que hizo en esa película, no hay chance. No, también le ganó el de Inception, boludo. The Oscar goes to Leonardo DiCaprio. No, flashé, no es el de Inception, no sé. This is the first Oscar and sixth nomination for Leonardo DiCaprio. For Daddy. DiCaprio estaba ahí en lo más alto, saludando a todos desde arriba. Pero todo lo que sube tiene que bajar. No, ¿qué le pasó a DiCaprio después del Oscar? No me la contés. No, ¿cómo que la caída de DiCaprio, amigo? Yo no me enteré de esto. Si algo aprendimos de la biografía de Stallone, de Schwarzenegger o Jim Carrey, es que todo actor tiene su momento de gloria y después su inevitable caída. Pero, no es el caso de Leo DiCaprio. Quizás sea porque apenas tiene 46 años, o quizás sea porque con el tiempo demostró que es muy preciso eligiendo sus personajes. Y, como no tiene pibes, usa todo su tiempo para hacer películas o salvar el planeta o donar guita a causas que lo necesitan. Después del Renacido, hizo una película más, Once Upon a Time in Hollywood, donde volvió a perder el Oscar, y su próximo proyecto es Don't Look Up, pero al momento de la realización de este video no se estrenó. Posiblemente en 30 años haya que hacer una segunda parte de esta biografía para ver cómo siguió su carrera. Volverá a ganar un amigo, tengo una... Oscar. Aceptará finalmente un... Me recagué, amigo, pensé que tipo iba a dejar de hacer películas o algo así. ¿En el universo de Marvel o el de Star Wars? Esas son preguntas que quizás se respondan en el futuro. Pero yo no creo vivir para tal hazaña, así que es responsabilidad de ustedes que están viendo esto. Por lo pronto, la única seguridad que tenemos es que su presencia en una película es garantía de que esa película es buena, porque Leo sabe elegir muy bien sus papeles y además Leo DiCaprio es el mejor actor. Igual es una locura el hecho de que el chabón decida en qué papel actuar, boludo. Tipo, pero en el sentido de que hace él la película, produce la película, manda toda la plata de esa película con su productora y él decide su papel, pero desde un principio, ¿me entendés? Es una locura eso, está muy piola.